Hola, ¿cómo andás? Estás en el podcast de Antonio Rico. Este sábado estaba frente a la góndola de un supermercado cuando se arrimó un conocido y me dijo: fíjate, no hay desabastecimiento. Claro, las góndolas estaban llenas, todas las góndolas. Le dije sí. Pero habrás advertido que ninguna noticia dio cuenta que en algún lugar del país faltan productos en los supermercados. Y le dije, no escuché nada. Y finalmente me dijo, si las góndolas están llenas, llegan con camiones que necesitan gasoil. Quiere decir que hay gasoil para que llegue producto no solamente acá, sino a todo el país. Porque no se habló de desabastecimiento en ningún punto del país. Lo miré, me quedé callado un ratito y me acordé de las cuatro frases que el Papa Francisco le dijo a una periodista de la agencia Telan hace solamente unas horas. Seguramente esas palabras del Papa Francisco no han sido replicadas por los grandes medios de comunicación, pero yo las tengo a mano, ¿no? Dijo primero la desinformación, que es decir lo que me conviene y callarme lo otro. No decir todo, no podés desinformar. Ya lo repito, no lo digo yo, Esto lo dijo el Papa Francisco. Dijo decir lo que me conviene y callarme lo otro. Segundo, la calumnia. Se inventan cosas y a veces destruyen a personas con la comunicación. Esto lo hemos visto. Sin aclaraciones para esto. Tercero, la difamación, que no es calumnia, pero que es como traerle a una persona un pensamiento que tuvo en otra época y que ya cambió. Es como si a un adulto le trajeran los pañales sucios de cuando era chiquito. Era chico, pensaba así. Cambió ahora. ¿Qué está queriendo decir Francisco? Porque nos viven poniendo frases de personas que dijeron hace 30 años. Y todo el mundo es dinámico y la vida es dinámica. Y lo que para era una verdad realmente de hace 30 años o 20 años deja de ser verdad hoy. A esto se refiere Francisco. Cuarto y último, cropofilia. Yo no lo había escuchado la palabra cropofilia. Es decir, el amor a la caca, el amor a la porquería. En psicología es el placer experimentado al manipular, tocar u oler excrementos. O sea, buscar ensuciar, buscar el escándalo por el escándalo. Vamos a tener que incorporar una nueva palabra, creo yo, a nuestro hablar diario. Cropofilia. ¡Ay! ¿Por qué se me vino Cambalache a la cabeza? Y siguiendo por el camino de las anécdotas, algo que estaba escribiendo y que titulaba 30 metros. 30 metros es lo que yo ya a mi edad veo, alcanzo a ver. No veo más de 30 metros con claridad. Y tiene que ver con que hoy por la mañana me encontré con un viejo conocido en la puerta del supermercado. Y lo curioso es que casi me dijo calcada la frase que había escuchado una hora antes por otra persona dedicada al comercio de aberturas. Y la frase era, ¿cuándo explota esto? Se lo repito, ¿cuándo explota esto? Muchas veces intuyo que por el solo hecho de trabajar en los medios, la gente que me conoce, creo que debo tener la respuesta a todo lo que está buscando. Es cierto, tal vez, que uno puede obtener más información que la media, porque trabaja de esto naturalmente, o porque puede procesarla de forma diferente por experiencia, por profesión, por oficio. Y por ahí uno procesa distinto que la persona que
de pronto se maneja con los titulares que le seleccionan y que no pueden cambiar de un canal a otro porque parece que se traicionan a sí mismos. Y lo que hay que hacer es cambiar y ver, escuchar todas las campanas para poder tener, arrimarse un poquitito a la verdad. Muchas veces tengo la impresión que la respuesta que pueda dar tiene muchísimas posibilidades de caer en saco roto, porque quien escucha demasiadas radios o mira demasiadas noticias tiene una idea formada de su realidad y por lo general busca el desahogo o la confrontación, por lo que hace un tiempito he cambiado de estrategia, diría yo. Es ese que viene, ya está, ya tiene formada una idea de fulano, sultano, de mengano, de los tiempos, de lo que es el peronismo, el radicalismo, de lo que es la derecha, la izquierda, la oligarquía, ya tiene. Y usted puede hablar y cansarse de hablar, que no va a cambiar ese pensamiento, porque es pelear contra los molinos de viento, es pelear contra dragones muy poderosos. Por eso, esta técnica de los 30 metros, que es la que yo digo, no veo más que 30 metros. Así diría, he bautizado a mi nueva forma de relacionarme con la gente que me consulta sobre tantas preguntas que naturalmente surgen en un mundo donde miramos nuestro celular unas 150 veces por día. Y el celular no miente, y las redes sociales no mienten. Ergo, 30 metros, es así. Invito a mi interlocutor a que miremos un mundo más pequeño, que solamente tenga la distancia de 30 metros. Casi un mundo como los mundos del Principito, porque a 30 metros alcanzamos a ver nuestra realidad. Nuestra realidad. Es una exageración, seguro, pero es una forma que he encontrado para sacarlo de la, diría yo, abrumada y supercargada mente de titulares tercerizados. Titulares tercerizados, me gustó eso. Ahí podremos ver, ahí a menos de 30 metros, ¿no? ¿Qué humor tiene esa gente? Mire, en este momento, dese vuelta y mire, 30 metros, qué gente hay, va a ver qué humor tiene. Si se ríe, cómo está vestida, si tiene un bolso, qué bolso tiene, en qué se moviliza, si se fue de vacaciones, si puede escuchar alguna conversación que indique cómo está la salud de sus remedios. Tiene una gama infinita de realidades, 30 metros más allá. 30 metros. Lo interesante también es tratar de invitar al interlocutor a viajar imaginariamente a otro punto que conozcamos, no que nos cuenten o que nos digan. Y acá voy a dar un ejemplo. En la provincia de Santa Fe hay 365 localidades, de las cuales voy a sacar por fuera las 5 más importantes, que de Rosario, Santa Fe, las más grandes, las saco fuera. Me quedan 360 localidades. Le pregunto, ¿usted realmente cree que hay un motochorro en esas 360 localidades más chicas? Sin embargo, en esas 360 localidades, se enciende un televisor donde todos los días se muestra un motochorro. Usted me dirá Santa Fe, Rosa. Sí, tiene razón. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del resto, 360 localidades que miran aterrados a través de la pantalla de televisión lo que le pasa a una señora que dos motochorros la golpean y la tiran al piso y cree que están en la esquina de su casa, pero cuando salen a la calle se dan cuenta que en su pueblo, en su ciudad, de 20, de 30 mil habitantes, de 40 mil, de 5 mil, de 3 mil, no hay un motochorro.
Por eso digo, invito a ir a un punto donde conozcamos. Y podemos ir a la casa de nuestro hijo, de nuestra cuñada, de nuestro padre si lo tenemos, de un amigo, y mirar su realidad. Esa realidad, cómo está vestido, si se fue de vacaciones, si qué auto tiene, si tiene auto, si no tiene, si está comiendo, si no está comiendo. No necesita que un periodista le venga a contar o le venga a llenar la cabeza de historias e imágenes que tienen alguna suerte de intencionalidad. Es esa frase que he dicho en otra oportunidad: miremos más por la ventana y menos la televisión. Ayer, no, antes de ayer, caminaba por una villa de 2 cuadras chiquita y veía a las personas y le preguntaba una por una, que las conozco, que no las voy a nombrar por respeto, si la villa estaba tranquila o si estaba con una exaltación que podría traer algún desborde social. ¿Sabe cuál es la respuesta? Y mire, vaya a una villa, póngase a 30 metros, charle, pregúntele, y va a tener una, y va a tener la respuesta. Yo la tengo. No es en todos los lugares. Voy a cerrar con esta pregunta de los 30 metros. ¿No será que estamos mirando poco a los que nos rodean en nuestro mundo cotidiano, en nuestro mundo de todos los días? Vemos poco su trabajo, su vacación, su casa, su auto, su familia, sus hijos, y nos dedicamos mucho a mirar lo que seguramente el Estado debe mirar. Que seguramente el Estado se debe ocupar. Que seguramente pasan necesidades. Yo la verdad que a veces me canso, y con esto cierro y me voy hasta algún momento que vuelva. Por ahí me canso de ver gente con 3 vacaciones cortas por año, con un buen auto, refaccionando su casa, con la panza llena, con un buen sueldo o una buena jubilación, preguntarse, che, ¿esto cuándo va a estallar? ¿Se entiende? Yo lo invito a que mire 30 metros, solo 30 metros. Por ahí vive mejor. Chao, nos vemos.